Hola a todos, hoy les quiero compartir esta torta de manzanas húmeda sin gluten riquísima, que se prepara muy fácilmente. Es ideal para estas fiestas y no está hecha con las premezclas comerciales que generalmente contienen harinas ultra refinadas y aditivos. Esta torta es bien húmeda y esponjosa, podés prepararla sin nada de azúcar o con muy poquita como haré yo. Quédate hasta el final y bota tu verdura favorita del campeonato, ya estamos muy cerquita de la final. Soy Zoe y comenzamos con la receta. La cocina de Zoe. En un recipiente colocamos una taza de harina de arroz, unos 150 gramos, media taza de fécula de maíz o maicena, unos 50 gramos, una pizca de sal, una cucharada de polvo de hornear. Mezclamos bien y reservamos. Dale me gusta, suscríbete, por favor. En otro recipiente colocamos dos huevos y los batimos hasta que queden espumados. Agregamos 4 cucharadas de azúcar, mejor si es azúcar integral, unos 50 gramos, o 2 cucharadas de stevia o el endulzante que quieras si no querés utilizar azúcar. Mezclamos hasta integrar y agregamos 2 cucharadas de aceite. Agregamos la ralladura de un limón. Vamos a rallar una manzana, lo ideal es utilizar una manzana madura ya que aportará mayor dulzor. Yo la dejaré con cáscara ya que es orgánica y está bien lavada. Al final del video te dejo todos los ingredientes con sus cantidades. Agregamos la manzana rallada a la preparación. Mezclamos y agregamos media taza de agua, unos 130 centímetros cúbicos. Comenzaremos a agregar de a poco las harinas y vamos mezclando hasta integrar bien. Si te está gustando esta receta, te quiero recomendar esta tarta de manzana sin gluten a la sartén riquísima, que se prepara muy fácilmente. Te dejo acá arriba la receta y en la descripción. Tomamos dos manzanas y las cortaremos en finas láminas. Seguime en todas mis redes para más recetas fáciles y rápidas. Tomamos un molde para horno y lo aceitamos en el fondo y costados. Yo colocaré en el fondo papel manteca para que sea más fácil desmoldar. Colocamos la preparación. La distribuimos bien por todo el molde. Y por encima colocamos las láminas de manzana. Si querés, podés enterrarlas un poquito más en la preparación o colocarlas de forma más superficial. Tomamos una compotera, agregamos una cucharada de mermelada. Yo estoy utilizando mermelada de rosa mosqueta sin azúcar, pero podés utilizar la que quieras. Agregamos una cucharada de agua y mezclamos. Pincelamos las manzanas con la mermelada para aportar brillo y sabor.
Llevamos a cocinar a horno precalentado a unos 180 grados centígrados por unos 35 a 40 minutos en la bandeja intermedia del horno. Luego de ese tiempo, retiramos del horno y dejamos enfriar. Voy a espolvorear por encima un poquito de harina de coco y ya está lista esta deliciosa torta de manzanas sin gluten. Tiene una miga esponjosa y húmeda que te va a encantar. Es una excelente opción para los desayunos y meriendas. Probalo en casa que te va a encantar. Y ahora sí jugamos con el campeonato de verduras. Te cuento que la ganadora de la receta pasada fue la calabaza. En este video competirán el tomate con el ajo. Y la ganadora pasa a la final. Así que por favor no te olvides de dejar tu voto. Recuerden que la ganadora se llevará un especial en el canal. Les mando un abrazo virtual muy fuerte y nos encontramos en la próxima receta. ¡Nos vemos!